nos vamos a gozar. Thank you.
gusta ver más? Si nos preguntara, ¿qué es el que les gusta ver más cuando van? El flamingo. ¿El flamingo? ¿La raíz del flamingo? Leones. ¿Cuáles? Leones. ¿Clares? ¿Cuáles te gusta ver a ti? Bueno, a mí también me gusta ir al zoológico, tengo tiempo que no voy, ¿verdad? Pero a mí me gusta ver los tigres. Estaba pasando por unos fotos que tengo en la casa y tengo bastantes fotos de los tigres. Cuando he ido al zoológico me gusta estar ahí enfrente donde están ellos y puedo estar todo el día ahí, allí o donde está el oso, son los que me gusta ver a mí. Los demás no me traen mucha atención, pero ese es el que me da más atención. Le dije a Marcos en una ocasión, no sé si se acuerdan, mira qué hermoso león se ve aquí. Y decía, sí mamá, pero ese león te puede comer, yo que me decía. Pero sí hermanos, hay un específico animal del que voy a hablar en esta noche. El que menos me gusta, ¿cuál es el que menos no le gusta a usted? Las víboras, ¿verdad? Víboras, serpiente, lo mismo. A mí no me gustan las víboras. Si está pasando en la televisión un comercial y mire que es una víbora y ya con eso ya me perturba el sueño. Tengo pesadillas a veces porque no me gustan las víboras. Cuando yo era niño, hermanos, me estaba recordando que tenía como quizás unos 4 años, fui a visitar a mi abuela y ahí en la cocina. La casa era de cemento y entramos allá a la cocina y estaba una víbora ahí y Moy iba para allá, apuntaba y yo le grité, Moy, no te muevas, no te muevas, mijo. Y lo agarré bien querido, pero lo agarré pronto, pero la víbora ahí estaba. Duré yo creo como un mes para no ir a mi abuelita por la serpiente que estaba ahí. Y en esta noche, hermanos, voy a hablar de la serpiente. Las serpientes, hermanos, hay como 3,000 especies diferentes. Serpientes víboras, 375 son venenosas, atacan de diferentes maneras, son bien astutas, se esconden, cargan el veneno dentro de ellas que te matan y si te descuidas te muerden. Y vamos a ver, hermanos, aquí vamos a hablar de una serpiente. Quiero que leamos en Génesis 3 del 1 al 6. Voy a leer, usted me sigue con la vista. ¿Sí lo tiene? Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, aquí estamos viendo algo que pasó en el huerto, ¿verdad? Algo que uno no, no puede imaginarse, no me puedo imaginar que en este día en el huerto se está llevando una plática Eva con una serpiente. No sabemos qué tanto tiempo estaba Eva hablando con esta serpiente, pero sí sabemos que estaba teniendo esta plática este día con la serpiente. Quizás Adán estaba acostado, quizás estaba tomando una siesta, y Eva se fue sola y se fue para allá y la serpiente la estaba esperando. Hermanos, y quizás no fue con Adán, porque como Dios le había dado la palabra a Adán, quizás no fue con Adán la serpiente porque dijo, no, Eva es la más débil, voy con Eva. So, esta plática se está llevando a cabo. ¿Qué es lo que logró la serpiente con esta plática con Eva? Que Eva no deje tiempo para escuchar a la serpiente. Ok. ¿Qué más, hermana Heidi? Logró tener una comunicación con ella y logró que ella captara la atención de la serpiente. Quizá era curiosidad.
serpiente hablaba, algo que le intrigó de esa serpiente. Y hermanos, esta serpiente se desplazó, el enemigo era Satanás, esta serpiente se desplazó como la serpiente y está platicando con Eva. Podría uno decir que está medio, ¿cómo se dice? Curioso, ¿verdad? Que pues una persona puede hablar con una serpiente. ¿Usted cree que una persona puede hablar con una serpiente? Sí. ¿Sí? ¿Qué podría haber pensado Eva? No, esta plática, pues es cualquier plática, no tiene que ver nada, no está haciendo nada malo, estoy nomás platicando con la serpiente. Y hermanos, esta serpiente logró torcer lo que Dios había dicho, que no comieran del árbol del bien, del mal, de la ciencia del bien, del mal, pero la serpiente le pegó algo más y la torció y le dijo en otra manera. Y la serpiente es lo que hace también, es se tuerce. Cuando anda en la tierra, ¿verdad? Se tuerce, se chueca y también curiosa a veces cuando está ahí la enroscada o está toda derecha. En esta ocasión torció la palabra del Señor, y es lo que hace la serpiente. La serpiente, ¿qué es la serpiente también, dije? Es el diablo, la serpiente significa el diablo, ¿ok? So, cuando digo serpiente, víbora, quiero decir el diablo. So, hermanos, esta serpiente no paró ahí con Eva. Todavía en este día la serpiente anda en todos lugares, ataca en diferentes maneras. Eva en esta plática, ella creía que no era nada mal. Y hoy en día, hermanos, la serpiente venía y ataca, porque vamos a suponer, la mujer dice, pues no te quiero nada, estoy platicando, no voy a hacer nada malo. Esa es una de las mentiras que la serpiente da, no estás haciendo nada malo. Ahora, si le preguntamos a una hermana y su esposo está trabajando, platicando con otra hermana, ellas solitas, ¿la hermana va a decir que está bien? ¿La esposa? ¿Verdad que no va a decir que está bien? Pero la serpiente les va a meter en la cabeza que está bien, acabo no estás haciendo nada. Y esa mentira, hermanos, sigue hoy en día. La serpiente sigue atacando todavía. Por eso vemos a bastantes jovencitas que platican con muchachitos. Los muchachitos les prometen las estrellas, el sol, la luna, todo les prometen. Pero ellas no están viendo lo que va a pasar después. Eva no pensaba, nos van a echar del huerto, vamos a sufrir mucho, no va a ser igual, vamos a tener problemas entre yo y Adán, porque causa de Eva, la serpiente cayó a Eva, pero también logró que Eva hiciera caer a Adán dándole la fruta, porque Adán no le pudo decir que no a su esposa, ¿verdad? A veces los esposos, a las esposas, pues a veces nos quieren chifladas y no nos quieren decir que no. Y quizá esto fue lo que le pasó a Adán, no quería decirle que no a su esposa. Eso comió y los dos desobedecieron y ya sabemos, ¿verdad?, el resultado. ¿Saben, hermanos, que decía yo que la serpiente ataca en diferentes maneras? Hay cierta serpiente que cuando va a matar a una gallina, esto es lo que hace. Se para, está enfrente de la gallina o al lado ahí cerca de la gallina, y comienza la serpiente y le sopla así algo bien lento y les vienta un aroma que él siente la gallina como que está en tranquilidad, en paz, y se adormece y se está adormeciendo. La víbora puede estar ahí horas enteras esperando que esta víbora se quede, esta gallina se quede dormida, y ¿qué va a hacer? Se la va a tragar. Y así, hermanos, es lo que hace el enemigo, está esperando que uno caiga para poder tragarnos. ¿Y qué pasó con nosotros? Nos tragó la serpiente. Hay muchos matrimonios ahorita que se han quebrado por la serpiente. La serpiente ha entrado al hogar. ¿Cómo ha entrado hoy en día la serpiente, hermanos? Si miramos la televisión, hay cosas ahí en la televisión que antes no se miraban. Ahora se miran hombres con mujeres, hombres y hombres, mujeres y mujeres, a veces en la televisión, en anuncios. Un día estaba visitando en un lugar y estaba en la televisión y dije, oh my God, no podía creer lo que estaba viendo. Pero ¿saben qué, hermanos? Poco a poquito la serpiente se fue metiendo, se
fue metiendo y ahora hay puro modelo. Miramos puro modelo. ¿Y qué influencia está teniendo eso en los niños que están viendo? Le digo yo a mi esposo, ¿en qué mundo están creciendo mis nietos? Oh my God, le digo yo. A estas cosas casi no había cuando yo tenía los muchachos chicos, no había mucho como lo que hay hoy. Y le digo a mi esposo, mis nietos hay que orar mucho porque, para que el Señor los proteja. Y hermanos, tantas cosas así las que pasan, pero la serpiente nunca deja de, ¿cómo dicen? ¿Cómo dice? No se rinde. Ahí está esperando. Si miramos la palabra del Señor, vamos a ver qué le pasó a Sansón. Sansón de tanto adormecerse, no sé cómo se dice en español, en el lap de Dalila. Se recostaba aquí en Dalila. Ya Dalila le decía, dime qué es tu secreto, ¿verdad? Ustedes saben la historia de Sansón, decía, dime tu secreto, ¿qué es? Para poder, ¿verdad? Quería, Sansón no le decía, pero ella quería saber y le decía, ¿por qué quería saber ella? Pero Sansón, como que estaba adormecido, no capturaba qué es lo que iba a pasar. Este hombre, usado por Dios, el que Dios había escogido para salvar a los israelitas de los filisteos, ¿qué le pasó, hermanos, a Sansón? Lo tienen ahí en el Coliseo, cuando ya al fin le dice a Dalila lo que el secreto de él, se lo llevan, le sacan los ojos, lo tienen en el Coliseo y lo tienen ahí burlándose de él. Aquí está el siervo del Señor, el que Dios usaba. ¿Por qué? Porque se adormeció. La serpiente lo mordió. No le mordió así, no le agarró, pero la serpiente en lo espiritual lo mordió. Y miren dónde quedó este siervo de Dios. Este siervo, el que Dios era escogido de Dios, quedó ahí, hermanos. Y qué triste que este siervo de Dios está en esta condición y se están burlando de él. ¿Por qué? Porque la serpiente hace eso. La serpiente reduce al hombre a nada. Nos reduce a nada cuando estamos, la serpiente nos viene a atacar. Si nosotros nos adormecemos, nos sentimos, está bien, no es nada malo. La serpiente está lista para mordernos, hermanos. Como decía, la serpiente ataca en diferentes maneras. Y hoy en día, hermanos, le puedo hacer una pregunta hoy. Les quiero preguntar. Si la serpiente les ha mordido a usted hoy, no me necesitan contestar si no quieren, se pueden contestar a ustedes mismos. Pero es una pregunta bien importante hoy, porque en la condición que estamos hoy, causa de esta pandemia, ¿cómo está la gente? Especialmente me quiero enfocar más en la gente que se dice que es cristiana, los que somos lavados, que decimos somos lavados con la sangre de Cristo. Dice aquí el versículo, en el versículo que leí 3:1 dice, pero la serpiente era astuta. Ese es mi enfoque en esta noche, la serpiente era astuta. ¿Y cómo ha sido la serpiente astuta en este tiempo? Número uno, hermanos, el temor. La gente tiene miedo, y me quiero referir al que dice que es cristiano, no a los que no son cristianos, sino a los que dicen que son lavados con la sangre de Cristo. El temor nos da, los ha sobrellevado el temor, tan sobrellevados por el temor, porque no se abrieron iglesias. Los trabajos empezaron para atrás. Y yo no estoy hablando, hermanos, no se vayan a malentender. No estoy hablando de los que tuvieron enfermos o los que están enfermos, porque yo también estuve enferma, mi esposo estuvo enfermo, varios de la familia estuvieron enfermos. No estoy hablando de los que están enfermos. Estoy hablando, hermanos, de los hermanos que se dicen ser hijos de Dios, que se dicen ser lavados con la sangre de Cristo. El temor los ha agarrado y no quieren venir a la iglesia. Van a todos los demás lugares, van al trabajo, van a la tienda, van al mall. He visto ahí en Facebook, todo ponen. So ahí ponen que están en el mall o que andan acá, pero digo yo,
hermanos. Y yo no estoy aquí para criticar a nadie, pero sí es algo que está pasando ahorita. La serpiente ha atacado grandemente al pueblo de Dios. Y esa es una de las maneras en que la ha atacado. También otra manera que la ha atacado la serpiente es segura espiritual. Si usted se mira, hermanos, no sé qué tantos tienen Facebook. Si usted mira en Facebook, todos se dicen ser cristianos. Todos dicen, voy para el cielo, estoy esperando a Dios, pero en otra, un día están esperando a Dios para el otro, pero no están viviendo la vida que Cristo nos mandó que viviéramos. Hablando con una muchacha yo, le hablé un día a esta muchacha y le dije, lo que estás haciendo está mal. Y dice, ¿por qué? ¿Estoy poniendo textos de la Biblia? No hay nada malo. Y dije, no hay nada malo en poner los textos, gloria a Dios, ¿sabes? Que si quiere leer la Biblia. Le dije, pero eso que tú pones en Facebook, eso no está bien, porque no estás dando un buen testimonio. Y eso me dice a mí, en primer lugar, y que no eres salva. Sí, pues simpatizas con el Evangelio, sabes que hay un Dios y todo, te creas en la iglesia, pero necesitas una relación con Cristo. Y después eso ya no me habló mucho, pero it's okay, ¿verdad? Gloria a Dios. Otra cosa, hermanos, que hay muy común hoy en día son la y esto nos ha pasado mucho a mí y a mi esposo, porque a mi esposo le hablan, a veces le piden oración y oigo las conversaciones de él cuando está en el teléfono. Están pidiendo oración y les dice mi esposo, y está casada usted, hermana. Pues es mi pareja. Y le dice mi esposo, no, la pregunta es si usted es casada, hermano. Pues vivimos juntos. Eso es algo, hermanos, que abunda hoy. Viven juntos, no se casan, pero creen que está bien. ¿Por qué? Porque están cegados espiritualmente, no entienden que está mal eso. Creen que porque viven juntos como esposo y esposa, ya también ante Dios son esposo y esposa, y eso no está bien. Otra, hermanos, ahorita en esta pandemia la intimidad con Dios se ha ido para abajo. No hay mucha intimidad con Dios, no hay oración, y por eso no hay intimidad con Dios. Si queremos nosotros evitar, no que podamos evitar, porque hay circunstancias en nuestras vidas que no vamos a poder evitar y la serpiente va a venir. Eso no se va a quitar hasta que lo vayamos con Cristo, entonces ya acabamos nuestra carrera. Pero esto, hermanos, que está pasando hoy en día, es mucho que nos debemos poner a pensar, porque esa es otra manera que la serpiente está atacando las parejas. Hay ministerios fracasados por la misma razón, por la serpiente. Un tiempo para atrás, hermanos, conocemos unos pastores, y en la iglesia le dije yo a la pastora, ten mucho cuidado, porque hay cosas que se miraban que no estaban bien. No voy a decir toda la historia, pero resultó, hermanos, que ese pastor se fue con una de las muchachas de la iglesia, tenía una relación con ella, y el pastor no se fue. Y eso es adulterio. Esa es una de las cosas grandes también que está pasando hoy en día. Tantos matrimonios que se han quebrado, tantos que se están divorciando por el adulterio. Pero la serpiente sabe, hermanos, que puede atacar aquí, puede atacar allá. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no se ha levantado, no ha hecho una decisión de compromiso. No ha hecho una decisión de compromiso. Pero, hermanos, sí les tengo, parece que estoy hablando puras cosas negativas. Pero, hermanos, les quiero decir antes de cerrar, la serpiente sigue y sigue. Si nos vamos a la palabra del Señor en Hechos 28, Pablo en la isla de Malta, andaba recogiendo unas ramas para echar a la gente. Y cuando Pablo va a su mano a agarrar esas ramas, una víbora, una serpiente que iba corriendo del fuego, va a ir muerte en la mano. Pero ¿qué fue la reacción de Pablo?
la sacudió. No se quedó ahí, y los que estaban ahí alrededor estaban esperando, porque ellos conocían de víboras, y antes de dicho, ahorita va a caer Pablo muerto aquí. Y estaban esperando por un tiempo y miraron que Pablo no se cayó. Sacudió a la víbora y siguió haciendo lo que iba a hacer. La serpiente lo quería parar, pero hermanos, no la paró. Y nosotros en esta noche, hermanos, es lo que necesitamos hacer. Hacer como Pablo. La serpiente, hermanos, quiere decir muerte y destrucción. ¿Qué nombre apropiado para la serpiente, verdad? Porque es lo que hace la serpiente. Destruye. Dice que destruye y mata y está esperando para morderte, para comerte. Imagina como la gallina, cuando mata a la gallina. Está esperando que tú caigas para tragarte. Analicemos lo que ha estado pasando, hermanos. Pensemos lo que está pasando. Este Pablo la sacudió. No se paró el propósito de su vida que Dios tenía para él, no lo paró, sino que él la sacudió. ¿Saben qué, hermanos? En esta noche yo les quiero decir que necesitamos nosotros también sacudir a esa serpiente. Sacudirla de nuestra casa, porque quiere venir a infiltrar nuestro hogar. Sacudirla de nuestros matrimonios, porque quiere venir a quebrar los matrimonios. Sacudirlo de nuestra familia, porque quiere venir a destruir nuestra familia. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos? Necesitamos agarrar. En ese tiempo, cuando la víbora mordió a Pablo, no había que dices, lo mordió la víbora, vamos a darle al 911 para que lo lleven al hospital y le den el antídoto. Pero, hermanos, nosotros hoy en día sí tenemos algo que podemos, que nos va a ayudar a sacudir a esa serpiente. Es el antídoto, y ese antídoto es Cristo Jesús, el que murió por nosotros. Si nosotros, hermanos, no tenemos, no nos dan ganas de venir a la iglesia, no nos dan ganas de venir a adorar al Rey de Reyes, a Cristo Jesús, que murió por nosotros, esa ya es seña que ya la serpiente te mordió. Si ya no queremos orar, no queremos tener comunión, no queremos platicar con el Señor, no queremos darle gracias por lo que Él ha hecho, ya la serpiente nos mordió. Hermanos, si nuestra vida espiritual está caída, nos mordió la serpiente, pero no nos necesitamos quedar ahí tirados, porque tenemos la